asambleísta Edwin Back. Gracias, presidente. Voy a solicitar la votación del tema en virtud de que hay coincidencia en cuanto al planteamiento, ya lo ha señalado mi colega asambleísta Mary Zamora. Y hago uso de la palabra justamente porque quienes somos maestros sabemos y vivimos la realidad. Tal vez otros colegas, con el respeto que se merecen, no entiendan o no comprendan la dimensión del problema. Aquí hay que ser claro, señor presidente y colegas asambleístas. La misma derogada ley de carrera docente y escalafón de magisterio nacional, que hay que decirlo, también hay que señalarlo, fue una lucha de la UNE. Esa ley hablaba de que era deber del Estado la profesionalización y la capacitación permanente del docente, pero nunca se cumplió. Quienes en el magisterio, a través de su esfuerzo, de sus propios recursos, porque estamos hablando de que estos títulos de tercer y en este caso de cuarto nivel no han sido un regalo y una dádiva de nadie, que no se vaya a pensar que el maestro ha tenido esa posibilidad de que le financien o le apoyen, si muchas veces los directivos de los colegios, de las escuelas, se oponen a dar los permisos para que el maestro pueda continuar con su capacitación. De eso tenemos que hablar, presidente, porque realmente es una inversión de 2 años que el maestro o la maestra hace para poder mejorar su título de tercer nivel y obtener el de cuarto nivel a través de un doctorado, de un magíster, de un masterado. Y qué pena, esto cae en lo ridículo, que el CNESID no quiera reconocer esos títulos de cualquier universidad, de cualquier facultad, pero basta con que sean en ciencias de la educación para que sean reconocidos. Por ello, presidente, yo creo que la resolución hay que replantearla, porque si bien es cierto, se habla de unas sentencias de la Corte Constitucional, pero tal cual está redactada en la resolución, no nos parece. Dice exhortar al Consejo de Educación Superior y a la CNESID para que soliciten a la Corte Constitucional. No, la resolución debería decir exhortar al Consejo de Educación Superior y al CNESID para que registre de forma inmediata los títulos de doctores en ciencias de la educación conforme a las sentencias de la Corte Constitucional. Es decir, la resolución debería ser más taxativa y más mandatoria. Claro que la resolución, y estamos conscientes, es eso, un exhorto que dará a discreción del funcionario o de la autoridad competente en aplicarla o no. Concluyo mi intervención, presidente, porque no solo es de este tema. Algún rato tenemos que debatir acá, por ejemplo, el tema de los maestros contratados. No se les quiere dar los nombramientos. Maestros contratados que tienen título de licenciados en ciencias de la educación y les pagan como bachilleres, argumentando que no hay las partidas presupuestarias. Les están pagando 265 cuando tienen su título ya de tercer nivel. Y dicen que para cambiarle la remuneración tiene que haber una autorización de la subsecretaría del Ministerio de Educación. Ese tipo de cosas no pueden seguir pasando. Ya basta de maltratarle al magisterio ecuatoriano. Ya basta de burlarse de la maestra y el maestro. Por ello, presidente, replanteemos esta resolución y vamos a apoyar para que se reconozcan los títulos de cuarto nivel que con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, mis compañeras y compañeros maestros de la provincia del Carchi y del Ecuador entero han logrado sacar. Muchas gracias, presidente.